Por primera vez en la historia, la diócesis de San Isidro de El General llevó a cabo la instauración del orden de vírgenes consagradas. La Eucaristía fue presidida por el obispo Monseñor Juan Miguel Castro y se contó con la presencia del obispo emérito Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, quien comenzó con esta iniciativa. Este don tan especial para estas mujeres que quieren consagrarle su vida al Señor, consagrársela de una vida muy especial. Por eso así que se ven vestidas de blanco, signo de la pureza, de la entrega, de la generosidad, de la vida que se la dan al Señor. Entonces, pues es eso, un poco vamos a orar por ellas, vamos a orar por la iglesia, y pues es un ministerio, un servicio muy lindo que ellas están prestando a la iglesia y de consagrarse de esta forma. Pues mira, la virginidad consagrada ya sabemos que es una vocación la más antigua en la iglesia, de vida consagrada. Y ahora está reviviéndola la iglesia, se había perdido un poco, se había esfumado en la vida religiosa y ahora la está reviviendo por sí misma. Entonces, como en el mundo se está reestructurando la vida con la virginidad consagrada, ya en cada diócesis, cada obispo puede decidir si la quería o no la quería. Y aquí decidimos que sí, y entonces se inició este proceso con ellas, ¿verdad? ¿Cuánto tardó, Monseñor, este proceso? De formarse ellas, no sé ahora con toda esa actitud porque vino la pandemia y todo eso, pero en general anda por sus 4 años y medio, 4 años y medio con una muy buena preparación y una buena integración del grupo, muy buena. Entonces ha sido un grupo muy bueno, una preparación que considero muy buena. En fin, no me tocó todo, pero en parte he seguido cómo ha ido la cosa y todo parece que muy bien. La consagración la recibieron Silvia Eugenia Araya Mesa, Rosa Lidien Marín Blanco, Sandra Marín Blanco, Rosy Tencio Ortiz, María Villalobos Flores y Flor de María Zumbado Marín. Bueno, porque desde hace muchos años yo sentí el llamado. Y me llegó una invitación y supe que era, fui al curso de discernimiento allá en la casa vocacional y me gustó y dije, bueno, aquí voy y sigo adelante y aquí estoy. Muy contenta. Estoy contenta y tengo mi corazón que está desbordado de gratitud hacia el Señor para conmigo. Bueno, porque ha sido un sueño, ¿verdad?, de toda la vida de nosotros, de consagrarnos al Señor. Y Monseñor Gabriel, pues él fue el que nos invitó a que había esta posibilidad de poder consagrarnos a Jesús, siendo sus esposas, y pues aquí estamos, ¿verdad? Pues la verdad, por invitación del padre Joaquín Calderón, él fue el que me dio la invitación de empezar este proceso, en el cual con muchas formaciones y talleres y demás, me fui enamorando de la formación, más que nada de Jesús, de nuestro Dios. Porque me he identificado mucho con la espiritualidad, con la forma de vida, y también porque lo que tenemos todas en común es que estamos buscando la santidad. Bueno, este es uno de los tantos caminos que hay para la santidad. ¿Le puedo dar como testimonio que así lo quiso Dios a lo largo de sus designios? Y bueno, aquí estamos, por su misericordia aquí estoy. Muy contenta hoy, un poco nerviosa me imagino también por todo esto. Sí, claro que sí, pero muy agradecida con el Señor y con mi familia y todos los que han dado este apoyo logístico y todo el apoyo en la formación que ha sido excelente. ¿Qué función tendrán a partir de ahora? Mira, ellas no tienen una función muy particular en la iglesia, un carisma que de hacer esto o el otro, no. Su es vivir la vida del seguimiento de Cristo, consagrándole la virginidad por vida, y después dentro de eso hacen su vida familiar o su vida profesional, sirven a la iglesia en lo que sea y en lo que puedan. Algunos párrocos las llaman a una cosa o les piden otro servicio, pero eso no es porque sea esencial. Ellas según puedan, según les soliciten, pero la oración y el testimonio de vida, eso sí son dos cosas fundamentales. Estas mujeres se consagraron para servir.